Conectate con nosotros. facebook.com/Ecomedios1220. Con tu personal prepago, tenés WhatsApp ilimitado sin gastar tus datos para seguir chateando aunque te quedes sin megas. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Estamos al aire, al derecho y al revés, programa número 9. Estamos con Alfredo Popritkin, con Adalberto Buceto, con Enrique Schiarchi, con Eduardo Fabián Dubá, infiltrado del Tercer Ojo y querido amigo y promotor del grupo. Y con Alejandro Durukarov. El que habla, tenemos la producción de Federico Politti, de quien a veces nos olvidamos y realmente tenemos que agradecerle su trabajo de siempre. Y con Gerardo Subirana en la operación, que también nos transmite su mejor onda. Así que bueno, como siempre, se pueden comunicar con nosotros a través de las líneas de comunicación, el 4325-1220, el contestador 5254-2353, el email al derecho y al revés 2017 gmail, el Twitter al dere y al reve, y en Facebook al derecho y al revés Ecomedios. Y tenemos un día muy intenso, realmente muy, muy intenso. La Argentina no da descanso. Demasiadas cosas pasaron, ¿eh? Pasaron demasiadas cosas y al derecho y al revés estuvo representado en uno de los eventos del día, doblemente diría, en dos de los eventos del día, en las conferencias de Sergio Moro, el juez del Lavallato brasilero de la mañana y de la tarde, y hasta en una entrevista especial también, mucho más selecta de la que tuvimos el honor de participar. Y realmente estamos muy impresionados, Alfredo, con él. Sí, 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 la verdad que es un lindo muchacho. No, en el buen sentido. Perdona la audiencia, pero realmente, desde donde se lo mire, como profesional, trayectoria, hombre joven con una capacidad y una capacitación, los estudios que ha cursado en el exterior, la formación que tiene, la conducta, lo aplacado que es en todo momento, en ningún momento se sale de su esquema y sus limitaciones como juez, porque él lleva en estos momentos causas sumamente delicadas y no puede pasarse en una palabra, porque él sabe y todos sabemos que pueden ser utilizadas como elemento suficiente para ser recusado en alguna causa. En fin. Sí, pero la actitud incluso yo creo que va más allá, ¿no? Un juez que realmente uno destaca lo que no contesta. Por ejemplo, no contesta nada de su vida personal. Dice, a nadie le interesa preguntas que se hacen a personalidades. Yo no soy una personalidad. Yo soy un juez, yo fallo de acuerdo a derecho, ese es mi trabajo, yo fallo de acuerdo a las pruebas, aún sabiendo muchas veces que hay delitos que no se pueden probar, no se pueden probar. El tema de la delación premiada, de lo que nosotros llamamos el arrepentido, que allá ha sido la clave para desactivar las complicidades mafiosas, ¿no? Recordémosle a la audiencia, por si alguno no lo recuerda, estamos hablando de un juez que condenó a 130 más o menos, 130 personas, 150 en un lapso de algo más de 2 años, sobre la base de contratos hechos por la principal petrolera de Brasil, la empresa más grande de Latinoamérica, Petrobras, a través de la cual se distribuía dinero para la política y que él dejó muy claro hoy, también para los funcionarios y los que estaban en el medio, porque este es el problema, no es solamente el financiamiento de la política. Los directores de Petrobras, 4 de ellos que están condenados, tenían cuentas por decenas de millones de dólares personales en el exterior cuando fueron detectados. Los dirigentes políticos, el peaje que se dejan en el bolsillo no es que lo invierten en la política. Ahora, fíjense ustedes que una de las cosas que él destaca, y creo que inicia prácticamente las charlas con eso,
es que le da muchísimo valor, por supuesto, a las pruebas, pero a las pruebas que son de naturaleza financiera, porque él dice que son las pruebas más contundentes, más difíciles de refutar, y que les han permitido, por ejemplo, en el caso de quienes han recibido sobornos, ha cruzado la prueba de quien los pagó, o sea, de, o de Brecht, en el caso que él analiza, y de la y también las cuentas, la contrapartida la encuentra en las cuentas en los paraísos fiscales de quienes recibieron esas comisiones o esas dádivas. Sí, es la ruta del dinero. La ¿no? ruta del dinero. Y esto, con esos elementos presentados sobre la mesa a los imputados que están en esa etapa de la investigación, detenidos con prisión preventiva y que salen solo para declarar ante él, ante el juez, bueno, claro, el sistema de la delación premiada, como le llaman ellos, es decir, el equivalente al arrepentido nuestro, bueno, funciona. Claro, funciona. Porque desactiva, va para arriba, es decir, permite ir al principal mafioso, al que la arma, ¿no? A mí me impresionó muchísimo, diría que las dos palabras que más utilizó en sus exposiciones, tanto en el reportaje como después en la conferencia, eran corrupción sistémica. Es un hombre comprometido con la cuestión sistémica. Y él planteaba, y es muy interesante esto, que por ahí, en una primera etapa de las democracias de la región, que salían de dictaduras tan feroces y de, tan prolongadas, la idea de hacer especial hincapié en las garantías individuales era absolutamente indispensable. Era una cosa realmente necesaria y prioritaria. Que a posteriori las dirigencias pueden aprovecharse de ese planteo, yo no llamaría garantista para no entrar en una discusión filosófica, sino, sí, digamos, donde se prioriza, se prioriza la garantía, y el que hoy cada vez hace hincapié en el principio de inocencia y en que no se puede condenar a nadie sin pruebas, y se lo ve muy cuidadoso y prudente con eso, sin embargo dice hay que destrabar y poner a la luz lo que es la impunidad de los grandes poderosos. Y ahí la opinión que da, cómo evalúa él la opinión pública, era muy interesante. Él dice, la opinión pública no tiene que influir absolutamente nada en la actuación del juez, pero sí la opinión pública y el rol de la sociedad civil, de todas las personas, es fundamental desde el punto de vista del apoyo que el juez necesita para enfrentarse con personas poderosas. Fíjense, parece una contradicción y no lo es en realidad. Ahora, un tema bueno, que siempre es un elemento metajurídico, cómo influyen los factores de poder, ¿no? Lo que estaría diciendo es, al factor de poder económico, político, contrapongámosle un factor de poder de opinión pública. Exacto. ¿No? Por lo menos para apoyar desde afuera, sin meterse en la causa en sí. Sí, y él insiste que la sociedad civil, las personas, deben y pide que se involucren en todo lo que tiene que ver con la justicia, que no lo dejen en manos simplemente de los abogados o de los jueces o de los fiscales. Entonces, Alfredo, ¿no está mal cuando la ciudadanía sale a la calle? No, todo lo contrario. Porque intenta demostrar algo, que es lo que está sintiendo, y no es traída a la calle. En la reunión de la mañana se mencionó esto, justamente la movilización del primero de abril, del sábado, y se hizo referencia, y él estaba enterado, no creo que no estaba todavía en el país, pero sí se enteró esto ocurrió, y bueno, y es una de las formas, ¿no? En la medida que sea, de la manera que se hizo, es decir, sin partidismo, no con una segunda o tercera intención, con el objetivo de apoyar y defender los estandartes ¿de qué? De la democracia y de la república. Y de la justicia. De la... Bueno, él hacía mucho hincapié, y yo creo que es muy paralelo el fenómeno argentino, a que la corrupción es un fenómeno transversal. Cuando hablamos del sistema, en Brasil la corrupción no era para un partido o dos partidos, era para el oficialismo, era para la oposición. Entonces, cuando hablamos de esquemas de corrupción, por ejemplo en la obra pública, que es lo más común, el cartel, la cartelización, ¿qué es cartelización? Claro. Los grandes empresarios de la obra pública se ponen de acuerdo. Entonces, él decía, esto afecta a la competencia, incrementa los precios para el Estado, que es el principal cliente pagador, de la obra pública, pagador, y genera un nivel de corrupción, de pudrimiento del sistema democrático que queda desnaturalizado a partir de esto. Ahora, un tema que la idiosincrasia argentina no sé si admite es el tema justamente de la delación premiada. Yo recuerdo el caso, digamos, del arrepentido Pontacuarto, cómo quedó él
y de repente nadie, digamos, lo ensalza por haber... Bueno, digamos, porque no estaba la legislación adecuada, está vigente. Bien, pero estando pero la vos legislación. Fíjate que los italianos, sí. Pensá en el Manipulite, de los cuales nosotros de cierta forma descendemos, sí, por nuestra extracción latina, uno podría decir más o menos lo mismo que decís vos. No sé cómo los italianos, con la omertá y toda esa historia, llegaron a hacer funcionar el sistema de la delación, la Manipulite, y esto de alguna manera permitió limpiar en gran medida la corrupción en Italia toda una época. Absolutamente. Él planteaba una preocupación muy seria en el final de la conferencia última, y yo creo que es un dato de la realidad para tomar, ¿no? El tema es que Manipulite no terminó bien. ¿Por qué? Porque en pocos años llegó al gobierno uno de los grandes empresarios, posiblemente uno de los más grandes corruptos de la historia de Italia, que fue Berlusconi. Y con la dirigencia política toda de acuerdo, bajaron las penas, condicionaron a los jueces, los apretaron. Bueno, en este momento en Brasil hay un proyecto de ley que también apunta en esa dirección y ya tiene media sanción. Bueno, ahí es donde aparece la sociedad civil forzando a que esto no ocurra, todo lo contrario, que se incrementen las penas, que los sistemas se flexibilicen de forma tal de poder seguir investigando. Es algo muy parecido de lo que está pasando en la Argentina. Es muy parecido. La ley de la de extinción de dominio, que prácticamente mencionamos todos los programas, en casi todos, es una ley que la están peleando, pero codo a codo y paso a paso en el Congreso, y no avanza, y no hay forma de que avance. ¿Por qué? Porque es una ley que en definitiva les puede llegar a venir en contra a los funcionarios corruptos, y los legisladores no la quieren aprobar. Lo importante es la concientización del pueblo y que el pueblo pueda expresarse, no solamente al cabo del tiempo mediante el voto que tiene que poner, sino también que esto vaya llegando, vayan llegando opiniones. Esa es la verdadera. Una de las cosas que nos decía un juez que nosotros entrevistamos, o un penalista que entrevistamos, en este momento no me acuerdo. Hugo Wortmann. Hugo, claro, estaba en la conferencia conmigo. Una de las hoy. Cosas que fue en contra de esto de la delación, sí, fue que anduvo mal lo de Puente Cuarto, porque al final terminaron todos sobreseídos. Lo que pasa, ¿no?, es que yo creo que desde la infancia nos enseñaron que la delación era una mala palabra, y de repente es el único medio, o sea, el único testigo es el que estuvo ahí. Claro. No puede haber otro testigo, no se puede desentrañar una situación de corrupción sin testigo. Y el testigo seguramente está sucio. Y en definitiva, si se no lo premia, no va a haber testigos para la situación y se va a tapar todo. Vos sabés que Moro cita todo el tiempo a Theodore Roosevelt, presidente norteamericano, que fue uno de los principales artífices de una campaña muy fuerte contra la corrupción en Estados Unidos. Y Roosevelt dice que no hay peor delito que la corrupción, porque es el delito contra toda la sociedad. Pero como dice Henry, nosotros por ahí nos quedamos más en que la delación viola, llamémoslo, el código de vestuario. Sí, exactamente. La historia del buchón. Tal cual, es el buchón. Es el buchón. Pero bueno, yo creo que eso hay que cambiarlo de a poquito y darnos cuenta de que si esto no funciona así, no va a funcionar de ninguna manera. Es cierto. Hoy es el mecanismo para conseguir que los sistemas de administración de justicia en materia penal avancen, si no, no van a avanzar. Alfredo, y te corro el arco y te pido que nos ilustres un poco. Hoy salió una resolución sumamente importante, yo diría que un precedente histórico en la Argentina, con el procesamiento en la causa de los sauces, ¿no? Sí, es verdad, es todo un hito. Todos pensábamos que iba a demorar un poquito más porque el juez estaba esperando una ampliación de la pericia, así habían dicho, de la pericia contable y alguna otra información, pero parece que no. Se ve que avanzó en la redacción de la resolución, que es una sentencia más que una resolución, y que tiene 400 páginas casi, y que se habrá dado por satisfecho. Dijo, ¿qué más me van a aportar los peritos contadores? ¿Para qué esperar? La cerró, la firmó y la mandó para adelante. Así que, ¿qué pasa? Y se corrió, y se corrió del caso él. Y se corrió del caso. ¿Y qué es lo que dice sustancialmente esta resolución? Bueno, procesa por lavado de dinero y por asociación ilícita, o asociación ilícita y lavado de dinero, como querramos decirlo, ¿a quién? A la presidenta, a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y después involucra una cantidad de personajes con diferente grado de responsabilidad, como son, por un lado, los hijos de justamente
de la presidenta, que son Máximo y Florencia, a Lázaro Báez y a Cristóbal López, que son los empresarios amigos del poder, entre comillas, que se han servido y han vivido y se han enriquecido con la obra pública o con actividades vinculadas con el Estado. Y también en el caso de Lázaro Báez ha involucrado a sus hijos, que quedaron procesados. Pero lo que a mí me importa más, y ahí hay una serie de personas con menor grado de responsabilidad, escribanos, personas allegadas, pero lo que a mí me impactó, porque yo desde hace mucho tiempo que uno viene siguiendo todos estos casos, desde el enriquecimiento de los Kirchner en más, de esas causas, y notábamos, veíamos ya a lo lejos que aquí había una cabeza pensante que tenía formación de contador público, porque si no, sin esa cabeza nada de todo esto se podría haber hecho. Y esta vez Bonadío le puso, como dicen, el cascabel al gato. Y se llama Víctor Manzanares, hasta ahora venía zafando, era un profesional impoluto, hasta participó en la pericia contable que se hizo en la Corte Suprema de Justicia ya por el año 2009-2010, en la causa de enriquecimiento ilícito, o sea, actuó como perito, habiendo sido el contador de las empresas y de la familia de los Kirchner, tanto en la preparación de declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción como las declaraciones juradas ante la AFIP, en fin, pero es el artífice. Una incompatibilidad, obviamente. Y ¿no? Sí, pero con esa incompatibilidad que la hicimos notar en la causa, porque no es que pasó de alto. Nosotros presentamos un escrito a través de una ONG, planteándoselo en su momento al juez Ollarvide, y no nos respondió. Cuando se puso a analizar el tema, dijo, bueno, este tema ya está resuelto, así que... Ahora, vos fíjate, como advertencia a los contadores, Bonadío habla de desorden sistemático de la contabilidad de los sauces, donde los pagos entregados y recibidos muchas veces se realizaron sin la documentación que acredite los servicios prestados por las distintas sociedades ya analizadas. Sí. Es decir, para que se entienda, estamos hablando de pagos que se hacen contra nada, ¿no? Sí, exacto. Sí. Sería un caso en una quiebra de extensión de quiebra o de confusión patrimonial. Claro, tal cual. O de actos revocables también, eventualmente. Revocables, ¿no? También. Sí, pero puntualmente utiliza Bonadío una palabra que con respecto al contador que mencionamos, que dice que es la persona que pergenió toda la maniobra o todo el sistema. Claro. Esto es importante porque, ¿qué pasa? En nuestro caso, que en el caso de Enrique Schiarchiacá y yo, somos contadores públicos. Es decir, decidieron no ser los contadores de estas empresas. No, pero un poco de uno por ser del mismo, digamos, la misma formación, un poco nos toca, por lo menos yo lo siento de esa manera, porque... Claro, pareciera que solo no somos requeridos para este tipo de cuestiones o maniobras, o principalmente remunerados para llevar a cabo este tipo de acciones. Y yo creo que nuestra profesión, la del contador público, las ciencias económicas, debe ejercer o poner en marcha su especie de anticuerpos, digamos, para que este tipo de cuestiones no nos metan a todos en la misma bolsa. Y para eso... Este tipo de casos me parece que no tienen que terminar solo en la justicia algún día con una resolución del tribunal, sino quizás el Consejo Profesional, ahora vamos a hablar con su presidente dentro de un rato, debiera tomar cartas en el asunto a través del tribunal. Yo creo que la idea hay que extenderla, ¿no? Porque con los contadores pasa y con los abogados también. Todos tenemos claro que atrás de las grandes maniobras de corrupción hay abogados y contadores y hay toda una organización que trasciende ampliamente las fronteras de cada país y es global. Y, por ejemplo, lo tenemos a la vista en lo que fueron los Panama Papers. Ahí está muy, muy a la vista a qué nivel los grandes estudios que manejan los intereses de los grandes, grandes personajes que terminan siendo los protagonistas de la corrupción. Dale. Les leo un parrafito de una de las páginas de la resolución, de la larga resolución. Dice, Víctor Alejandro Manzanares, en su rol de contador público nacional... Ese es el que pergenió toda la maniobra, para lo cual cuenta con la inestimable ayuda de los escribanos Jorge Marcelo Ludueña, Ricardo Leandro Albornoz y Norma Beatriz Abuín. Pero la cabeza sería el propio Manzanares.
Ahí vemos en uno de los párrafos, digamos, para mí más significativos de la resolución, cómo lo deja absolutamente claro, porque en la práctica me parece, yo lo comparto, esto es así. Dejemos a los escribanos de lado, porque yo sé que ahí no, yo creo que tenemos que diferenciar el profesional que arma una maniobra delictiva y que permanentemente está en contacto con delincuentes, llamémosle el abogado de la mafia, del profesional que, dado un hecho, va a ayudar al cliente frente a los tribunales, como correcto, sería un abogado defensor o un contador defensor o un escribano, que a lo mejor da fe y no participa más que eso en nada, ¿no es cierto? Por eso creo que esta línea tenemos que trazarla, porque si no estaríamos injustamente privando por lo pronto a los supuestamente delincuentes, que hasta que no haya sentencia no lo son, de un acceso a una defensa. No, yo creo totalmente de acuerdo, Edu, nadie quiso decir otra cosa. Yo cuando mencioné Panama Papers mencioné al estudio Fonseca, no recuerdo el otro apellido, que estaba especializado en ese negocio y que justamente era el vehículo necesario para lo que es lavado y no solo de corrupción, de otros delitos, ¿no? Pero por supuesto el profesional que asesora a un cliente no tiene nada que ver con el cliente, no podemos caer en ese error. Pero la excusa siempre es la misma, yo le doy el instrumento, pero él lo puede usar para el bien o para el mal, te van a decir. Sí, así es, por eso hay que diferenciar, como bien dice Eduardo, pero en este caso creo que está más que claro, estoy hablando del de Manzanares, que no ha ayudado a la justicia, está lejos de hacerlo. Ahora, si me permiten, les leo otro simple parrafito que también lo enlazo con lo que hablábamos antes de el juez de Lavallato. Fíjese, en otra parte dice: la disminución a que hace referencia un artículo tanto del Código Penal queda demostrado con el desorden sistemático de la contabilidad de los sauces, donde los pagos entregados y recibidos, que era lo que vos mencionabas, mencioné, Alejandro, muchas veces se realizaron sin la documentación que acredite los servicios prestados por las distintas sociedades ya analizadas, etcétera, etcétera. Recordemos que acá hay un enjambre de sociedades y una vinculación de contabilidades que solamente alguien que tiene una cabeza común, aplicándolas a todas ellas, podía hacer funcionar que toda esa cantidad de engranajes pequeños estuviesen más o menos coordinados y de alguna manera respondieran a un interés común, que era toda esta mecánica de primero realizar la obra pública y luego trasladar ese dinero vía lavado a las manos de la familia presidencial, que ahora lo podemos decir con todas las letras, pues ya hay resoluciones que lo están diciendo. No tenemos que cuidarnos con las palabras. Lo que dijimos hace unos días con respecto al testamento va en línea con todo esto, ¿no? El testamento de Báez, porque obviamente si vos en un testamento estás tratando de inmovilizar a todo el grupo que surgió de esta nada misma, como dice también Bonadío en la resolución de hoy, convertir a alguien que no era más que un empleado de banco en un gran empresario de obra pública en pocos minutos, obviamente necesitas que ese patrimonio quede inmovilizado, ¿no? Que esa era la idea del fideicomiso. Pero bueno, seguimos corriendo con el tiempo y yo les propongo que acaba de pasar una fecha muy compleja para la Argentina, muy dolorosa y muy presente, que es la fecha de Malvinas, y nos habíamos propuesto reflexionar un poco sobre Malvinas. Eduardo, ¿por qué no nos transmitís unas ideas primero? Bueno, yo antes de darle la palabra, por supuesto, a Adalberto, que le está esperando, creo que Malvinas es un tema muy complejo que no puede ser reducido a la guerra fue mala, fue buena, fue un gran error, no fue un gran error. ¿Por qué digo que es complejo? Pues Malvinas tiene, en primer lugar, los famosos reclamos históricos de Argentina contra Gran Bretaña, desde la ocupación por la fuerza en 1886, y bueno, y todo lo que se hizo con declaraciones de Naciones Unidas, etcétera. ¿Hay o no hay derecho de Argentina histórico sobre Malvinas? Primer tema a dilucidar. El segundo, el operativo de recupero de las islas. Si ustedes recuerdan, cuando se recuperan las islas en el 82, se hizo un operativo muy cuidadoso, sin derramamiento de sangre inglesa. Hubo lamentablemente una baja argentina, el teniente Giachino, capitán Giachino, pero no hubo, o sea, fue una cosa muy pura para decir, bueno, retomo el control de la isla, pero sin baja, sin sangre. Y luego sí vino el gran tema de la solución militar, o sea, el decir, bueno,
en vez de negociar, en vez de ver qué decían las Naciones Unidas, qué decían otros organismos, qué decían los mediadores, vamos a pelear. Que esto tuvo un doble ingrediente. Al gobierno militar le convenía unir, cohesionar al frente interno contra el enemigo común. Lo mismo a Margaret Thatcher. Se dieron ahí una tormenta perfecta entre los dos, de que a los dos les convenía una guerra por un objetivo político. Chatter, ya te dejo, El cuarto elemento, es el modo de hacer la guerra, que fue horrible. El informe Rattenbach es categórico, lo tuvieron escondido mucho tiempo, no lo dejaron, lo publicaron hace muy poquito, en el sentido que la actuación militar, los códigos de guerra, la falta de coordinación, bueno, todo lo que se hizo en esta guerra fue lo peor posible. Fue lo peor posible. Y luego, claro, en esta solución militar también, no nos olvidemos del gran error del canciller Costa Méndez. Él tomó el ejemplo del Canal de Suez y dijo, si en Canal de Suez un país de tercer mundo como Egipto se le opuso a Inglaterra, la potencia colonial, y Estados Unidos no ayudó, considero que en este caso tampoco va a ayudar a Estados Unidos y que entonces vamos a poder mantenernos en Malvinas aunque los ingleses nos quieran echar. Grave error, porque el tema del Canal de Suez en realidad lo que había creado es un crédito de Inglaterra contra Estados Unidos. Mirá cómo mejorabaste, bueno, la próxima te compenso. La próxima compensó, y es claro que en esta guerra Estados Unidos, por supuesto, que dio todo su apoyo, entre otras cosas, con elementos y base. Sigo. Cinco, y esto sí es muy importante, la valentía de los soldados, la valentía de los oficiales, la valentía de esos aeronáuticos que hacían esas excursiones sin gasolina, que no llegaban, que iban bordeando. Eso creo que es algo extraordinario y nunca fue reconocido. Sexto, y vinculado a esto, falta de reconocimiento de los combatientes. Esto se tornó a silencio, una guerra que salió mal. Vamos a todos los países del mundo, ustedes han viajado todos. Ustedes vieron lo que son los cementerios militares, el honor de los que han combatido, el estatuto, el grado. Bueno, acá todavía estamos con reclamos muy serios en esto. Y el último punto es cómo sigue el tema. ¿Qué fórmula tenemos? ¿Lo abandonamos? ¿Lo seguimos? ¿Cómo lo seguimos? Bueno, esto quería decir, por eso la experiencia de Malvinas, según para cada uno, nosotros que en el colegio ya nos decían que las Malvinas eran argentinas, en el año 82, cuando se recuperaron, yo me puse muy feliz y creo que toda la gente se puso feliz. Sin medir si el gobierno era militar, no era militar. Todo el mundo estaba feliz y queríamos tenerlas. Esto yo creo que es irrefutable y que no se puede echar atrás. Lo que pasó después creo que se puede analizar desde muchos lugares. Bueno, esto es al derecho del revés, ¿no? Yo sinceramente no creo en absoluto que sea irrefutable. Coincido con la mayoría de las cosas que dijiste, pero creo que hay un problema de ilegitimidad de origen en la guerra. La guerra está planteada como tal, la guerra, digo, no la reivindicación. La reivindicación de Malvinas es una reivindicación nacional, es una reivindicación justa, está aprobada en el derecho internacional, tiene el apoyo permanente en Naciones Unidas. Es como Gibraltar, son emblemas de colonialismo. Se debió haber hecho de otra forma, pero jurídicamente no está en discusión. El tema del patriotismo de los que fueron, de la inflamación que produjo esto en todo el mundo en aquel momento, del sacrificio de los enviados a morir de esa manera infame y miserable, tampoco está en discusión. La falta de reconocimiento tampoco está en discusión. La guerra, y yo tuvimos un debate que lo vamos a poner al aire sobre el título del tratamiento del tema en el programa, la guerra para mí es absurda. En primer lugar, porque toda guerra es absurda. Y en segundo lugar, porque en este caso en particular se hizo por los intereses de una cúpula gobernante criminal y genocida, juzgada y condenada por nuestros tribunales por delitos de lesa humanidad, con el solo objeto de perpetuarse en el poder un rato más. Entonces creo que eso no quita el patriotismo, no quita el heroísmo, no quita el honor a los caídos, no quita el honor a los que lucharon, no quita todos los reconocimientos que tenemos que hacer y no quita seguir peleando por recuperar islas que nos corresponden por derecho. Pero sí permite calificar a la guerra de absurda y de criminal. Son dos cosas distintas. Sí, yo no comparto esto. A ver, una cosa es la motivación de cierta cúpula militar y otra cosa es lo que sentimos todos los argentinos, los que fuimos, los que nos quedamos, los que pelearon. Me parece que si tu padre, tu hermano, alguien fue a la guerra, le pasó algo, fue un héroe o lo mataron, decir, papá, no, murió en una guerra absurda, ¿sabes? Porque eran unos criminales, lo mandaron, pobrecito, ¿cómo?
¿Y no hay que acaso, no hay acaso el deber de morir por la patria? No, son víctimas. ¿No dice la Constitución que todo argentino debe armarse en defensa de la patria? Sí. El ir a defender la patria. Armarse en defensa de la patria pudo haber sido armarse para derrocar a la dictadura. El ir a defender la patria, el ir a defender la patria, ¿cómo puede ser algo absurdo? Porque no es ir a defender la patria. Esto es lo que creo. No, es ir a defender los intereses de una dictadura que estaba en ese momento usurpando el poder. Bueno, es un tema, como ustedes se dan cuenta, con su yin y su yang, y para mirarlo de todas partes. Sí quiero señalar que Silvia de Santelmo, porque siempre queremos aceptar estos mensajes, remarca que la memoria que tenemos de eso es la memoria de un gran dolor por la gente que perdimos, y que eso es muy difícil de olvidar, y que ese dolor nos tiene que hacer pensar de que nunca más nos vamos a embarcar en una guerra, por más justos que nos parezcan estas situaciones, como la de tener que recuperar un territorio que no lo teníamos en definitiva. Se pudo haber seguido, como vamos a tener que seguir haciéndolo, por la vía diplomática, todas las tareas que sean necesarias para que esto vuelva a la Argentina, de donde pertenece, sin ninguna duda. Igual, media palabra antes de ir a la pausa, pero dos de los que estamos aquí tuvimos la suerte de estar en Malvinas un tiempo, ¿no? Y yo creo que eso sí... No en la guerra. No precisamente en la guerra. De estar un tiempo, un breve tiempo, y de haber sentido cada segundo, yo en lo personal, y creo que Enrique lo mismo, cada segundo que estuve en Malvinas, lo que por sobre todo sentí fue dolor. ¿Vamos al corte? Vamos al corte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Una expo, todas las soluciones para crecer en un parque industrial. EPIVA, 17 y 18 de mayo en Parque Industrial, Ruta 6, Los Cardales, Exaltación de la Cruz. Invita LJ Ramos Brokers Inmobiliarios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Con tu personal prepago, tenés WhatsApp ilimitado sin gastar tus datos para seguir chateando aunque te quedes sin megas. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Una charla sin guión con noticias de actualidad, donde más allá de polémicas y puntos de vista dispares, se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés, los martes de 19 a 20 horas por Ecomedios AM1220. Volvimos, aquí estamos otra vez, estamos tratando de curar las heridas del debate previo sobre Malvinas entre nosotros mismos. ¿Quedó algo en el tintero sobre eso? No creo. Yo creo que coincidíamos, Edu, en los sentimientos. No, digamos, quedan visiones, que esto es rico, ¿no es cierto? Cada uno tiene su visión. Si les parece, vamos pasando al tema siguiente. Sí, señor. Hoy tenemos un tema interesante, que es el tema del blanqueo. Como ustedes saben, el blanqueo fue una ley que tuvo aprobación de los distintos componentes políticos del Congreso
porque unió la posibilidad de, digamos, identificar bienes que no estaban denunciados fiscalmente en el país o en el extranjero, con la creación de un fondo para atender a una deuda histórica con los jubilados. Esto permitió, justo junto con eso vino una moratoria fiscal importante. Esto permitió que después de ciertas dudas iniciales, una gran masa de gente se volcara a hacer este famoso blanqueo, y que tenía una multa del 5%, el 10% o el 15%, según el momento que uno blanqueaba y el tipo de bienes que blanqueaba, y tenía también unas indemnidades, una indemnidad civil y una indemnidad penal, ¿no? Sí, y da la casualidad que si bien esta entrevista que suponemos que va a venir en unos segundos o unos minutos, la teníamos planeada ya de hace unos días, hoy, hace un rato, unas horas, se dieron a conocer los resultados, las estadísticas, ¿no?, de este blanqueo. Así que estamos en el momento ideal de quizás ir adelantando algunos datos para después entrar en clima. ¿Cómo no? ¿Qué les parece si les menciono algunas cifras? Una cuestión que es, yo no sé, que también tiene su doble lectura o doble estándar, como querramos decirlo. Hemos batido uno de los récords más importantes del mundo en tema de blanqueo. Digo que tiene una doble lectura porque, por un lado, decir, bueno, se logró que mucha gente confíe en el país o vuelva a confiar y decida exteriorizar sus patrimonios ocultos, su dinero, sus bienes, sus cuentas, y eso podría ser mirado de esa manera con beneplácito. Pero la otra lectura es, ¿qué cantidad de dinero estaba fuera, y está todavía, porque no sabemos cuánto se blanqueó, estaba fuera del circuito oficial o el circuito legal, y que de pronto aparece exteriorizado, quizás porque alguna presión de las los bancos o las entidades multilaterales del mundo vienen de alguna forma amenazando con que los intercambios de información en definitiva van a hacer que esos fondos sean detectados y después las tasas que se tengan que pagar por llevar a blanquear o declarar esos fondos va a ser mucho mayor, de 35, 40, 50%. Sí, además que van a estar los delitos ahí, ¿no?, atrás. Entonces, ese es un primer aspecto, la doble lectura. Ahora, en el ranking de los resultados de los países del mundo que han blanqueado, nos encontraríamos, según los datos que aquí tenemos, en segundo lugar. El primero fue Indonesia. Indonesia, que habría blanqueado en su momento, no tengo el año exactamente, pero 330 mil millones de dólares, y seguimos nosotros, la Argentina, y acá está el número oficial de 116 mil 800 millones de dólares. No lo queremos decir en pesos porque creo que los números no nos dan, se habla de billones, de muchos miles de billones o algo por el estilo. El tercer lugar estuvo Italia en su momento, el cuarto Brasil, y el quinto Chile. Sí, hay también una cuestión a considerar, Alfredo. Indonesia, que vos mencionás, tenían en el año 2015, valores que deben ser más o menos actuales, 255 millones de personas. Y además de eso, un nivel de oscuridad en su economía probablemente aún más grande, claro, que la nuestra. Claro, quizás, ¿no?, en términos relativos. En términos relativos. Nosotros vamos primero sin duda. Claramente, sin duda. Hay una frase que leí un día en un diario que decía que este blanqueo fue el triunfo del miedo sobre la codicia. Ajá, buena frase. Porque en realidad el blanqueo esto tuvo que ver también justamente con los convenios multilaterales, los convenios de organismos multilaterales, donde, por ejemplo, Suiza no iba a brindar información a países que no tiren primero un puente de plata y no hagan un blanqueo. Correcto. Entonces, a partir de ahí, digamos, esto no fue una cosa interna del país que salió a blanquear, sino externa. Antes de Argentina, y en el mismo año 2016, ya había blanqueado Italia, había blanqueado Chile y estaba blanqueando Brasil. En el mismo año. Yo agregaría algo. Es cierto que el miedo es un gran motor de la conducta, ¿no es cierto? Sobre todo en temas fiscales es claro que el miedo opera. Pero también agregaría un elemento de confianza.
porque siempre se dijo, bueno, entro al blanqueo, pero entonces como saco los pies del plato y muestro, mire, yo en algún momento tuve algo, me van a empezar a revisar. Se hizo una legislación protectiva con un secreto fiscal prácticamente absoluto, una inmunidad civil y una inmunidad penal, pero aún así yo creo que hubo cierta apuesta de las personas que blanquearon, que no son delincuentes ni mucho menos. Yo también quiero decir algo acá desde el derecho del revés. Mucha gente tiene temas fiscales no declarados por múltiples motivos, en parte también por la voracidad fiscal, en parte por cuestiones históricas, en parte porque es sistémico el tema de los fondos negros. Hay gente que paga solo con fondos negros y hay que recibirlos en una cuenta negra y volver a pagar con fondos negros, y se hacen estos circuitos que no necesariamente son corruptos de plata negra o de bolsones negros. O la inseguridad de nuestra economía que ocurrió en distintas épocas de nuestra historia. Yo creo que es absolutamente cierto, hay una multiplicidad de factores. Después habría que ponerle número a los factores, ¿no? Cosa que es bastante difícil decir de cuánto, porque yo recuerdo simplemente que si hablamos de un programa de exteriorización de capitales, como se llama el blanqueo, tan exitoso como para alcanzar casi 117 mil millones de dólares, se habla de 350 mil millones ocultos por argentinos. Pero bueno, en el exterior, ¿no? Dame un minuto porque no quiero dejar afuera a una que nos ha preguntado la contadora Elizabeth Garrido, que nos habla del aspecto ético del blanqueo y del sinceramiento. ¿Es ético o no es ético para aquel que lo hace? ¿Está reconociendo una culpa? ¿Lo está haciendo o no? Bueno, un tema para la próxima que podemos ahondar. Le vamos a preguntar sobre esto también porque lo tenemos en línea finalmente al doctor Humberto Bartaza, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y quién mejor que él para ilustrarnos en este día. Buenas tardes, ¿cómo le va? Lo saludamos del derecho y al revés. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un abrazo para todos. Buenas tardes, doctor Bartaza, le habla Eduardo Javier Dubois. Un gusto, Eduardo, de tenerlo en nuestro grande programa Derecho al Revés, que veamos la realidad, y nos interesa mucho también la realidad profesional. Y bueno, queríamos su calificada opinión sobre esta noticia de hoy del éxito del blanqueo. ¿Cómo veía usted este tema? Y, si el éxito lo sorprendió, etcétera, etcétera. No, a mí personalmente no me sorprendió. Desde el primer momento, bueno, cuando teníamos oportunidad de hablar con el periodismo, transmitimos nuestra posición de que iba a ser un blanqueo realmente muy exitoso, y esto era así porque estaban dadas las condiciones para hacerlo, fundamentalmente yo diría por las razones exteriores, las razones internacionales, el cambio de paradigma que se estaba dando en el mundo, que para nosotros iba a influir en forma decidida, y bueno, y esto fue en definitiva la conducta que tomaron los contribuyentes. Doctor Bartaza, ¿para usted esto obedeció solamente al temor del contribuyente a ser encontrado o implica cierto paso cultural a una mayor formalización en materia fiscal? No, yo creo que hubo una sumatoria de cosas. Me parece que la ciudadanía argentina en muchas cosas está en un proceso de cambio. El cambio de cultura me parece que está asomando y como consecuencia de lo que está pasando en el mundo. La gente recorre el mundo y se da cuenta de lo que está pasando y en base a esto se va internalizando en las conductas y se está apreciando ese cambio de conducta. Vamos a alguna pregunta. Habla Alfredo Popritkin. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Alfredo, ¿cómo te va? Un abrazo grande. Otro para vos. Mira, una pregunta un poco puntual, concreta y quizás dura, pero bueno, vamos a hacerla, a ver qué pasa. ¿Qué garantías, nos preguntan acá, la formulé yo, existen de que solo se blanquearon activos provenientes de la evasión tributaria? Y si querés te la engancho con otra, que es la que sigue. ¿Cómo se controló, si es que se hizo, que no hayan ingresado activos provenientes, por ejemplo, del narcotráfico? Bueno, garantía, diría que no hay garantías. Me parece que el asunto es el siguiente. El contribuyente regulariza un tema, que es el tema fiscal,
pero si ese contribuyente está mal con otro tipo de delitos, bueno, te va a tener que enfrentar a ese tipo de delitos. Respecto del tema de lavado de dinero, bueno, por ejemplo, es uno de los delitos que puede vincular de evasión, bueno, ahí tenemos que los bancos han procedido a hacer este reporte. Lo perdemos por un momentito. Acércate un poco al teléfono. ¿Estás hablando de un móvil o de un teléfono? Estoy hablando fijo. De un móvil porque no tengo otra posibilidad. Pero... Bueno, tenelo si es posible fijo, no te muevas. Ahí te escuchamos bárbaro. Perfecto. Seguí, adelante, sí. No, te decía que los contribuyentes que se han acogido a este régimen en realidad han buscado solucionar el tema fiscal, pero si hay otro delito dando vuelta, de alguna manera se les puede iniciar el camino de investigación. Y el análisis que estábamos haciendo es, por ejemplo, el lavado de dinero. Porque en el caso del lavado de dinero, bueno, hay reporte de operaciones sospechosas que han efectuado los bancos u otro tipo de sujetos obligados, lo cual ahora va a empezar el análisis desde ese punto de vista. Bueno, otra pregunta, Humberto. Está el tema del día después del blanqueo, ¿no es cierto? Uno blanquea lo anterior y claro, después debería empezar a pagar sus obligaciones tributarias en forma regular y mantenerse en este sentido y no volver a caer en una economía mitad blanco, mitad negro, ¿no es cierto? ¿Esto se vincularía, esta práctica que todos queremos de los contribuyentes, se vincularía a algún tipo de reforma del sistema tributario? Bueno, efectivamente, yo creo que el día después está incidido por la conducta del contribuyente más la conducta que en definitiva pueden tener los agentes económicos y el gobierno en general. Porque de alguna manera la persona que ha sincerado está esperando de parte del gobierno que mantenga un sistema tributario y que no lo agrave una vez que el contribuyente ha regularizado. Digo esto porque cuando el Congreso estuvo discutiendo la reforma de impuestos a las ganancias hasta fines del año pasado, hubo una seria amenaza de agravar la situación fiscal de aquellos contribuyentes que habían regularizado. Esto es realmente negativo. El otro aspecto es la posición que toman los contribuyentes, porque los contribuyentes ante la situación de haber regularizado, bueno, ahora van a tener la oportunidad de mostrar el compromiso que han hecho con el tema fiscal. Así que bueno, esta es la parte que tenemos que ver. Y doctor Bartaza, yo creo que son las situaciones generales que demanda el país. Tenemos que pensar que muchos contribuyentes que han llevado cuentas al exterior muchas veces no estribó esto en una razón impositiva, en una razón fiscal, en una razón de evasión. Esto era, es más, muchos de los capitales en su momento eran blancos. Y lo que han hecho los contribuyentes es salir del mercado porque justamente no tenían confianza en los grandes mecanismos, en las grandes decisiones que podía tomar el país. Doctor Bartaza, Alejandro Dukharov lo saluda. La consulta, cambiando un poco el ángulo, porque yo comparto lo que usted decía, de hecho lo estábamos conversando antes de entrar al aire usted. El blanqueo es de unos 117 mil millones de dólares, conocemos hoy. Las estimaciones sobre fondos de argentinos en el exterior más conocidas andan en el orden de 300 o 350, algunos hablan de 400 mil millones de dólares. Es decir, si lo miramos desde la óptica de lo positivo, es un blanqueo espectacular, récord en el mundo posiblemente en muchos aspectos. Si lo miramos desde el otro ángulo, que es más sistémico en cuanto ya no solo a la evasión fiscal pequeña, a las empresas que desconfiaban por la falta de seguridad jurídica o a los propios ciudadanos también amenazados por un sistema fiscal, vemos cifras mucho más grandes que son las que estarían en los paraísos fiscales, en las offshore, donde falta una política mundial, que usted la mencionaba, la mencionábamos nosotros también, pero a partir de que en el 2009 el G20 habló de esto y prometió tomar las medidas, nunca más tomó ninguna. Entonces, ¿no piensa usted que sería necesario
una nueva campaña ya a nivel global para desarmar definitivamente esos reductos oscuros donde se esconden los grandes fondos del delito para poder hacer un blanqueo en serio? Bueno, Alejandro, mira, yo te diría lo siguiente. Primero, el tema de las estimaciones son, te diría que un poco relativas, porque estimaciones hemos conocido de todo tipo. La forma en cómo se realizan las estimaciones tienen, digamos, pueden tener muchas observaciones, así que el comparar este tipo de cifras, bueno, me parece que no sé hasta dónde es demasiado riguroso. Pero me quedo con la última parte, Alejandro, lo que vos decías, porque efectivamente yo creo que el mundo, a través del G20 fundamentalmente, está trabajando fuertemente en este tema, está trabajando fuertemente en el tema de los paraísos fiscales, y esta me parece que es la posición que en definitiva ha tomado el contribuyente argentino. Se dio cuenta que la plata negra iba a ser muy difícil de manejarla de ahora en adelante, y quería que fundamentalmente para mí hubo un aspecto, y esto por mucha de la gente que hemos hablado, un aspecto que terminó tomando la definición del sinceramiento, que era justamente del propio banco donde el argentino tenía su cuenta, recibía una información de parte de su oficial de cuenta diciendo lo que iba a pasar con su cuenta si él no regularizaba. Entonces, el hecho de tener un mensaje tan cercano, tan duro por parte del propio banco, del cual era cliente, me parece que esto terminó a definir, y esto es lo que está mostrando la tendencia de lo que creo que va a pasar en el mundo en este tema. Te hace una pregunta final, Enrique Schiarchi. Sí, mucho gusto, doctor Bertazza. Quería preguntarle, algunos colegas nos han enviado, digamos, consultas respecto a que los últimos días de blanqueo hubo bastantes problemas con los bancos, con la generación de BEP, de volantes de pago, etcétera. Inclusive, digamos, yo he comprobado de que muchos bancos no permitieron, digamos, que cotitulares de cuentas puedan, digamos, pagar. Está bien, esperaron muchos hasta último momento, pero hubo razones para ello también. Sé que el Consejo Profesional solicitó una pequeña prórroga para el pago y luego no se habló más nada del tema. ¿Tiene el Consejo idea de insistir en esto? No. La verdad que no. Nuestra idea no es insistir más porque, bueno, ya hay una definición que se ha tomado al respecto. Efectivamente hubo problemas operativos, hubo problemas con el propio sistema informático de la AFIP. Hubo días que se cayó el sistema directamente, hubo días que funcionaba con mucha imperfección. Nosotros, más allá de que tenemos jurisdicción en Capital Federal, formamos parte de la Federación de todo el país, y en todo el país hemos recibido reclamos parecidos. Y bueno, y esto fue la razón por la cual hicimos nuestro reclamo a la Administración Tributaria. Humberto Popritsky, nuevamente, ahora creo que sí, la última o anteúltima pregunta. La información de hoy, si no entendí mal, dice que con este blanqueo se duplicó la base imponible. Si esto es así, ¿qué significado tiene como impacto en la economía, en la recaudación, o en qué va a pasar cuando se presenten las declaraciones impositivas del año que viene, o del siguiente? ¿Qué va a pasar con los contribuyentes? Bueno, Alfredo, yo te diría que este es un input muy importante para la comisión que está trabajando en la reforma tributaria, porque indudablemente la reforma tributaria tiene, por un lado, objetivos claros: hay que reducir la presión tributaria, hay que tratar de eliminar los impuestos distorsivos y hacer que el sistema en general fuera más equitativo. Esto contrarresta el otro problema que conocemos, que es el déficit y la necesidad de recaudación. Entonces me parece que en este tironeo que hay de situaciones, el hecho de haber aumentado la base imponible es justamente lo que va a dar posibilidad a la reforma para poder lograr estos objetivos. Muchas gracias, Humberto. Última pregunta. El fantasma de la ley a la transmisión gratuita de bienes, el impuesto a la herencia, que lo tenemos en provincia de Buenos Aires y Entre Ríos,
y hay un fantasma de que se nacionalizaría. ¿Está considerado en el proyecto de reforma tributaria? Yo creo que no está considerado, pero bueno, vos sabés muy bien que por un lado va a aparecer el proyecto que va a presentar el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no está considerando eso. El Poder Ejecutivo, yo creo que lo puede llegar a considerar, es un impuesto al patrimonio neto de las personas, pero no este impuesto que vos estás mencionando, la tributación indirecta de bienes. Pero no descarto que algunas fuerzas políticas puedan insistir en el Congreso para llevar esta idea y llevarla al debate. Ya a nivel bueno, pero al menos no está en el proyecto, así que dormimos un poco más tranquilos. Nos queda un minuto. Por lo menos por un rato. Así es. Bueno, yo lo de dormir más tranquilo es una discusión interesante para tener en Al Derecho y Al Revés en otro programa, porque una de las grandes propuestas sobre transformación del sistema tributario a nivel mundial incluye el impuesto a la herencia, sí, pero no a partir de montos muy significativos, por ejemplo, 5 millones de dólares. Y no para empresas familiares. No, ciertamente. Humberto, de nuevo Alfredo Popritkin. Se dijo hoy también que el 80% de los activos blanqueados se encuentran en el exterior y solo el 20% aquí en el país, en la Argentina, ¿no es cierto? Esto desde el punto de vista, qué sé yo, de la recaudación tributaria, etcétera, por ahí es transparente, pero desde el punto de vista de la economía, de lo que es el país, ¿no sería bueno apuntar a que de a poco ese 80% se vaya reduciendo a través de algún tipo de incentivo tributario o de alguna forma? ¿Cómo lo ves? ¿Qué va a pasar? Sí, yo creo que es así, pero bueno, quiero partir de esta base. Primero, me parece que fue muy acertada la decisión del blanqueo en el sentido de no obligar a los contribuyentes a ingresar los fondos, o sea que en definitiva tenía la opción para exteriorizarlos, dejarlos en el exterior o traerlos al país. Esto creo fue una gran decisión, fue muy acertada y el éxito en parte creo que se debe a eso. Bueno, de ahora en más hay que generar las condiciones de certidumbre, de confianza, y esto me parece que se va a necesitar un tiempo, pero indudablemente ese es el objetivo que cualquier gobierno y que de alguna manera todos como ciudadanos estamos esperando. Muchos empresarios argentinos tienen vocación para invertir en el país. Bueno, pero para eso se tienen que generar las condiciones de confianza para que puedan tomar esta decisión. Humberto Bertaza, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, destacado tributarista. La verdad que para nosotros es un gran placer y aparte se ha agregado muchísimo valor a lo que son las entrevistas que solemos realizar en este programa. Y creemos que de aquí en más tal vez vayamos haciendo otra vuelta de preguntas y respuestas sobre otros tantos temas que interesan a la profesión de las ciencias económicas, tan ligada al derecho, porque esta mesa está generalmente ocupada por abogados y por contadores interesados en darle una mano y ayudar a la sociedad civil. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Berta. Así es. Un abrazo y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos. Así como vinimos apurados, nos vamos apurados. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Con tu personal prepago, tenés WhatsApp ilimitado sin gastar tus datos para seguir chateando, aunque te quedes sin megas. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar.